Now, ladies and gentlemen, a hardcore match for the hardcore title, Rey Sidral versus Ángel Rey Piscis. Commentaries might be in Spanish. Let's give you a heads up. Disclaimer. Y aquí tenemos, señoras y señores, a Rey Sidral otra vez buscando ser el campeón de hardcore. Y viene a luchar contra Ángel Rey Piscis en una lucha extrema, ya que el campeonato es de categoría extrema, ya que es hardcore. Vamos a ver quién va a ganar esta noche entre ellos dos. Aquí viene el campeón hardcore de Monday Night Legends, Ángel Rey Piscis, listo para defender su campeonato en esta lucha extrema contra Rey Sidral. Esto es un campeonato que debe ser defendido semanalmente, no, y quizás todos los días. Si tuviera este campeonato en todos los shows, como era antes, que cualquiera puede retar al campeón. Pero lo estamos dejando para los lunes solamente aquí en Legends. Introducing the challenger from Mexico, weighing in at 175 pounds, Rey Sidral. Ahí tenemos a Ángel Rey Piscis, campeón de hardcore aquí en Legends. Y ahora le entrega el campeonato al referee. Y el referee se lo muestra a Rey Sidral. Y ahora lo muestra a todos los que están viendo Legends aquí en el LVI Universe. Ya está listo Rey Sidral, también Ángel Rey Piscis. Y ahí suena la campana y comienza la lucha. ¡Wow! Tremenda lanza comenzando la lucha y lo plancha. Pero es súper pronto, ya que sonó la campana ya. Y él cree que puede ganarle a Ángel Rey Piscis así de rápido. Contraataca Rey Sidral y tira a Ángel Rey Piscis a la esquina. Buena reversa. Y tremendo movimiento de parte de Ángel Rey Piscis. Contraataca Rey Sidral. También Ángel Rey Piscis con el mismo movimiento. ¡Oh! Buena patada. Ahí sigue pateando a Ángel Rey Piscis. Ahora lo tiene una llave de sumisión. Pero se escapa rápidamente. ¡Oh! Rompe nuca. Y ahí rompe quijada de parte de Rey Sidral. Y otra lanza más.
Y ahí lo plancha, señoras y señores. Y ni siquiera uno. Ángel Rey Pizzi sigue ahí fuerte, soportando todo lo que le está haciendo Rey Sideral. Y ahí contraataca Ángel Rey Pizzi. Wow, 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 wow. Ahí viene atacando el brazo. Es la manera que siempre gana Ángel Rey Pizzi, o mayormente haciendo a sus oponentes rendirse. Y ahí lo tira fuera sobre la tercera cuerda. Y ahí viene poderoso DDT en la orilla del ring, señoras y señores. Vamos a ver qué más va a hacer. Oh, wait. Tremenda reversa. Y ahí contraataca con una tremenda patada. Buena reversa y tremendos golpes. Y un spine buster. Ahí lo levanta. Ahí viene un suplex. Tremenda lucha entre estos dos profesionales. Ahí viene Rey Sideral otra vez con el suplex. ¡Oh, no! Rompe cerebro. Ahí lo tira y choca la esquina del poste del ring. Y ahí lo levanta nuevamente. Y ahí contraataca Ángel Rey Pizzi. Con unos golpes lo tira dentro del ring otra vez. Y ahí viene diciendo: arre, mi pequeña Lulú. Y ahí vienen los lazos. Y tremenda patada. Y ahora lo levanta nuevamente Ángel Rey Pizzi. Oh, espérate. Buena reversa. Oh, ole. Tremenda patada. Y aquí viene Ángel Rey Pizzi. Rompe cerebro. Y ahora se prepara nuevamente para terminar con Ángel Rey, pero digo, terminar con Rey Sideral, pero Rey Sideral le hace una reversa. Y ahí contraataca Ángel Rey Pizzi. Ahí gritándole algo a Rey Sideral. Viene, le hace Frankensteiner y lo plancha. Una, dos. Oh, estuvo cerca, señoras y señores. Rey Sideral contraataca. Falla la patada. Otra vez falla. Ahí contraataca Rey Sideral. Y tremendo belly to belly slam. Ahí lo levanta Rey Sideral, esperando terminar con él. Wow, esto puede ser el final, señoras y señores. Ahí lo plancha. Una, dos. Oh, se levantó a tiempo. Vamos a ver qué va a hacer ahora Rey Sideral, que está bien motivado en ganarle a Ángel Rey Pizzi. Tremenda patada. Una. Él dice que él es número uno. Ahí lo tiene en la esquina. Y lo levanta y un suplex invertido de parte de Ángel Rey Pizzi. Y ahí contraataca y salta Rey Sideral. Nuevamente lo levanta Rey Sideral y contraataca Ángel Rey Pizzi. Y ahí viene otra vez atacando el brazo. Vamos a ver si se rinde o no Rey Sideral. Tremenda llave. Está resistiendo mucho Ángel Rey Pizzi. Tuvo que soltarlo ya que no pudo continuar. Ahí contraataca Ángel Rey Pizzi. Tremenda patada. Y ahí sale de ring Rey Sideral, buscando seguridad.
Tremenda patada y un DDT. Perdón. Otra patada más y ahí viene con otro rompe cerebro. El Brainbuster. Y ahí contraataca. Y ahí salta. Toma. Tremenda reversa ahí. Lo levanta Ángel Rey Piscis. Y lo tiran contra la escalera de metal. Y contra el ring también. Ahora vuelven dentro del ring, señoras y señores. Vamos a ver quién va a ganar. Y ahí contraataca Rey Sidral atacando el brazo de Ángel Rey Piscis. Buena reversa. Y ahí viene Ángel Rey con un rompe nuca y costado. Ahí contraataca Rey Sidral con un rompe quijada. Ahí se trepa en la tercera cuerda, pero lo tumba Ángel Rey Piscis antes de que terminara de treparse en la esquina. Ahí viene Ángel Rey con otro rompe cerebro, señoras y señores. Toma. Ahí lo levanta Ángel Rey Piscis. Ahí lo lleva a la esquina de la barrera. Wow. Está tratando de destruir a Rey Sidral para que no gane. Ahí atacando el brazo para que cuando le haga la llave pueda rendirse más rápidamente. Ahí va atacando el brazo, pero eso tiene que contar dentro del ring, no fuera, porque si aunque se rindiera fuera del ring, no es válido. Tiene que ser dentro del ring. Y ahí lo levanta nuevamente, lo lleva hacia el ring. Toma. Otro golpe más en la nuca. Ahí viene. Oh, reversa. Le hace un paquete. Toma. Y un Spinebuster de parte de Rey Sidral. Los fans gritando con emoción. Tremendo golpe en el costado. Ahí vuelve dentro del ring, señoras y señores. Ahí se prepara Rey Sidral. Y ahí lo levanta y contraataca a Rey Ángel Rey Piscis. Tremenda patada. Y ahí lo levanta y otro rompe cerebro más. Y ahí lo plancha. Este tiene que ser el final. ¡No! Ángel Rey Piscis discute con el referí diciendo que eran tres. Pero la lucha continúa. El referí dijo que eran dos. Ahí ataque brazo y ahora se prepara para su movimiento final. Y rompe cerebro. Ahí lo plancha, señoras y señores. Y gana Ángel Rey Piscis reteniendo su título. Vamos a ver si hay repetición de esta lucha. Tremenda lucha aquí. Hemos visto esta noche. Nope, no hay repeticiones. Gracias a todos por ver y disfrutar de esta tremenda lucha esta noche aquí en Legends. Y felicidades para Ángel Rey Piscis reteniendo su título esta noche. Así que vamos a continuar con más acción aquí en Monday Night Legends, aquí en el LVI Universe.